Hola, hola, yo soy Universo Casinos Online en Español. En esta ocasión les doy la cordial bienvenida y es un gozo llegar nuevamente hasta tu localidad con este excelente slot llamado Money Mouse. Al español es el dinero del ratón. Ok, rápidamente este slot me lo solicitó Ingrid Becerra. Aquí está. Y para todos los que se interesen en él, ¿vale? Ok. Tiene tres modos de premiación. La primera es que aparezca el ratoncito aleatoriamente con una olla de monedas de oro y las empieza a arrojar, ya sea que te ingrese a los scatters o a la función que se hace llamar farolillo de la suerte, ¿vale? Esa función son linternas de Kong Ming, las lámparas chinas, ¿vale? Sería la cascada de monedas. La otra es que aparezcan los scatters de golpe o la cascada de monedas, la función farolillo de la suerte. Te voy a enseñar a sacar esa función con este algoritmo, pero te adelanto que es muy difícil de activarlo, ¿vale? Su algoritmo es tan simplista, 41 por 41, y se juega con responsabilidad. Yo lo voy a jugar de 100 pesos mexicanos y de 112 pesos mexicanos. Miren, así, allí. Voy a jugar de 100 pesos mexicanos y de 112.50 pesos mexicanos reales, ¿vale? De allí no me voy a mover. Juéganlo con responsabilidad porque los giros que implican son demasiados, ¿vale? Por eso háganlo con apuestas menores a las mías. Aplica con cualquiera. Vamos a aplicar la tirada rápida. Ahí la tenemos. Ok, quédate al final para que te diga otras cosas que tienes que conocer de este slot. Créeme que sí, es muy difícil su activación si quieres que te haga aparecer la cascada de monedas, ¿vale? La función de farolillo. Arrancamos obviamente con 41 así, ¿vale? En chinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. $22, $23, $24, $25, $26, $27, $28, $29, $30, $31, $32, $33, $34, $35, $36, $37, $38, $39, $40, $41. Subimos 41 con fe, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¡Ah, puto! ¿Ya vieron? Me dio el jackpot de el mayor de 11.250 pesos. Esto es lo que más se espera de este slot, de lejos de los scatters. Esto paga más, créanme, ¿vale? Vamos a ver qué nos proporciona porque ya nos dio un putazote. Ah, cabrón. Ok. Cuando lo estuve decodificando, por uno y me llevaba el grand. Pero cuando yo decodifico, no decodifico con estas cantidades, ¿vale? Ya cuando lo corroboro, es como sé que aplica con cualquier tipo de apuestas, ¿vale? Con la que quieras. Pero en este slot te recomiendo que lo hagas con apuestas mínimas a las que hago yo. Su apuesta mínima en donde yo estoy jugando es de 5 pesos, ¿vale? Entonces, por favor, juego responsable. 5 pesos mexicanos, ¿vale? A según tu localidad, aplícalo con apuestas que estén a tu alcance sin desatender tus gastos, ¿vale? Vamos a ver si nos da o nos abandona. Que dudo que nos rescate, ¿vale? Nos abandonó, pero vean, pinche premiazo estuvo súper, súper chingón. La neta que sí. No, pues de huevos, pero no siempre da estos premios, ¿vale? Vamos a continuar. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ok, presiona dos veces, ¿vale? Para que se te tenga el giro. Bajamos 41. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡A huevo! Esos son los scatters como lo están viendo, ¿vale? Aquí es donde les digo que es muy similar al slot Wolfgold, ¿vale? La temática de estos scatters es la misma, ¿vale? Lo que más paga es el dragoncito. Aquí también nos puede brindar una lámpara china. Esa lámpara china se llama linterna de Kong Ming, ¿vale? También el dragoncito puede aparecer, pero normalmente nos da estas letras, ¿vale? Para que no se saquen de onda. Nos da la A, la K y la Q. Pero sí llega a sorprender, ¿eh? Cuando lo estuve decodificando, me brindó unos scatters que te da 3 giros extra y una lámpara china. Pues hasta ahorita nos está yendo bien, ¿eh? Porque no le voy mucho a los scatters, para serles honesto. También quiero que sepan que estos scatters a veces o el mucho te dan 0, ¿vale? Vamos a continuar. 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ok, con fe subimos 41, ¿vale? Parando el giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, permítanme tantito, por favor, nos quedamos en el giro 8. Permítanme, de favor. Ok, continuamos. 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15. Ah, no nos dio una función. Ok. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ok, con fe para el giro, presiona dos veces, bajamos 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ¡Ah, huevo! 34. Ok. Y aquí nos detenemos sí o sí. Terminando esta función, nos dé lo que nos dé, les voy a explicar, pues no sé si breve, voy a hacer lo más breve posible, ¿vale? Porque tienen que conocer cómo se activa. Es muy difícil activar esta chingadera. Lo otro, una vez que te da dos veces esta función de farolillo, ya no te va a dar más. Te lo prometo. Te va a quitar lo que ganaste y te va a quitar más, ¿vale? Aquí nos detenemos y nos fue bien, miren. Estuvo chingón. A huevo, como cabrones, ¿no? De huevos, de huevos. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete, comenta, compártelo para que llegue a más personas a través de ti. Gracias, si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Si lo quieres ver para que te explique estrictamente lo que debes hacer para que te aparezca esto, te agradezco que te quedes, ¿vale? Ok, vas a ingresar al slot, ¿vale? Una vez que te ingrese, te esperas a que cargue el sonido. Ya que cargó el sonido, lo vas a reiniciar 14 veces. Ya que te ingresó, estableces tu apuesta. Por favor, haz apuestas de verdad un tanto menores, ¿vale? Porque aquí entra el puto problema. Ok. Estrictamente estableces tu apuesta, aplicas este algoritmo 41x41, pero te tiene que brindar estrictamente sí o sí esta función, ¿vale? De farolillo, que es la linterna de Kong Ming, ¿vale? O la cascada de monedas, que le llamo yo. Te la tiene que brindar en la primera ronda. Una ronda es 41x41, ¿vale? Ya sea que te la dé en los primeros 41 giros o en los segundos 41 giros. Si no te la da, te tienes que detener estrictamente, ¿vale? Ya no lo continúes, no te va a brindar nada. Es en serio, te brindará allí premios que da aquí, ¿vale? Pero de que entres a esta función no va a suceder, ¿vale? Ok, si es de tu interés intentarlo, tienes que salirte y repetir el proceso. El punto es que te tiene que dar estrictamente sí o sí en los primeros 41 giros o en los segundos 41 giros esta función, ¿vale? Si no te la da, tienes que estar entrando y saliendo, y no es broma, es en serio. Si es de tu interés jugar este slot. Dice que su volatilidad es media. No es cierto. Me metí a otro lado y su volatilidad es del 96%. ¿Vale? Es muy alta. Es en serio. Si ustedes ven en la ficha técnica, marca creo 3 rayitos. No, no es verdad. Este slot absorbe demasiado el dinero. Juéguenlo por favor con responsabilidad. Es en serio. Si es de su interés, tienen que estar intentando el proceso que les estoy enseñando para activar esta función. Ok, si te da la primera cascada de monedas, como me sucedió, te tienes que detener en la segunda. Ya no lo intentes en la tercera. Nada más te va a brindar dos. A mí me dio dos y unos scatters, como lo vieron, ¿vale? Pero solamente hasta la segunda cascada te tienes que detener, ¿vale? Y por último, me pasó algo muy curioso. Tuve que acudir con una amiga que también es neuroanalista. Ustedes saben que yo soy neuroanalista. Y me contactó una mujer, no voy a decir el nombre. Si tú me comentas, te estás quemando porque yo no te estoy mencionando, ¿vale? Pero fui a ver a mi amiga que es neuroanalista para que me brindara ideas de lo que me estaba sucediendo, me entró como remordimiento porque pidió mi ayuda y se la negué de golpe. Me pidió ayuda como neuroanalista, ok. Ella es de otro país, ¿vale? Tiene problemas fuertes de ludopatía, pero es una persona que yo empecé a sentir como esa confusión de enamoramiento con el remordimiento. No, lo que sentía fue remordimiento, ¿vale? Pero al analizar lo que pretendía esta mujer, que la ayudara, por ejemplo, pero no quería mi ayuda como neuroanalista, no, quería mi ayuda monetaria, ¿vale? Y no, o sea, no. Nosotros, mi familia y yo somos jaliscienses y a nuestras posibilidades hemos ayudado pues a muchas personas, ¿no? Y no necesitan que nos agradezcan, pero de esta manera no. Tú te metiste en problemas fuertes por jugar en el casino, por no resolver tus asuntos, y es lo que les quiero decir a ustedes, ¿vale? No busquen resolver sus problemas financieros a través del casino, no, se resuelve trabajando y ahorrando. Cuando juegues aquí tienes que jugar con lo que te sobra y no es la primera vez que se los menciono. Cuando tengas un disponible, primero tus necesidades, primero tus gastos, primero tus deudas si las tienes y al último el casino, ¿vale? No hagas las cosas al revés porque tu resultado es caótico, es en serio. No caigan en eso, por favor, ¿vale? Y si me quiere contactar otra persona, en serio, me tienes que decir por qué y ya vamos a analizar más, ¿vale? Yo no creé el canal para esto, pero me he llevado 2 excelencias y 5 fiascos. Es en serio. Yo soy Universo Casinos Online en Español. Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video.